Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos. Aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche oramos por tus hijos y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 16. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Entonces tembló y retembló la tierra, vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó con nubarrones, debajo de sus pies volaba a caballo de un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento, envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas, y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz.
disparando sus saetas, los dispersaba y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció y se vieron los cimientos del orbe. Cuando tú, Señor, lanzaste un bramido con tu nariz resoplando de cólera. Desde el cielo alargó la mano y me agarró. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque me amaba. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presente sus mandamientos y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto, tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humilla los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Confiado en mi Dios, asalto la muralla. Perfecto es el camino de Dios. Acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de siervo y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Me dejaste tu escudo protector, tu diestra me sostuvo, multiplicaste tus cuidados conmigo, ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Yo perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado. Los derroté y no pudieron rehacerse. Cayeron bajo sus pies. Me ceñiste de valor para la lucha. Doblegaste a los que me resistían. Hiciste volver a la espalda a mis enemigos. Rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, pero nadie los salvaba. Gritaban al Señor, pero no le respondía. Los reduje a polvo, que arrebataba el viento. Los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo. Me hiciste cabeza de naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo. Los extranjeros me adulaban. Me escuchaban y me obedecían. Los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes. ¡Viva el Señor! Bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió a los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañaré en honor a tu nombre. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo maravilloso día que tú nos regalas. Te suplico, Señor Jesús, que seas tú bendiciendo este hermoso día. Gracias, Señor, por el descanso. Gracias porque tú nos protegiste de todo mal y de todo peligro. Gracias por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia.
Gracias por todas tus bendiciones que me das y por todos los regalos, bendito Señor, que tú estás preparando para mi vida. Te suplico, Señor, que uno de esos regalos sea ver a mis hijos a los pies tuyos, bendito Señor. Hoy te entrego a cada uno de mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Cúbrelos y protégelos en este día, bendito Señor. Te pido que les ayudes a tomar buenas decisiones. Te suplico, Señor, que ellos puedan cumplir con sus obligaciones y que ellos puedan avanzar en este camino de este día, para que día con día puedan, amado Señor, alcanzar sus sueños y, bendito Señor, solucionar cada uno de sus problemas y dificultades con la sabiduría que tú les envías a través del don del Espíritu Santo. Regálanos la paz a mis hijos y a mí, la dicha y la prosperidad. Que seas tú con nosotros, Señor, y que nuestro corazón siempre esté dispuesto a alabarte y bendecirte siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María.
Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.